Trump califica de farsa y caso de brujas el juicio civil por fraude tras acudir a tribunales en Nueva York. El expresidente estadounidense Donald Trump declaró como una farsa y caso de brujas el juicio civil por fraude de $250 millones tras acudir esta mañana del lunes 2 de octubre a los tribunales de Nueva York. Es una estafa, una farsa. Quieren perjudicarme en una elección porque soy el favorito republicano. Esto tiene que ver con una interferencia electoral pura y simple. Están tratando de dañarme para que no me vaya tan bien como me está yendo en esta elección. La mayor casa de brujas de todos los tiempos, señaló Trump tras criticar el actuar de la fiscal de Nueva York, Letitia James. Luego de comparecer por más de una hora, el expresidente salió de los tribunales ante un fuerte dispositivo de seguridad que se instaló desde ayer domingo en la ciudad estadounidense. El expresidente y sus codemandados enfrentan un juicio por $250 millones por presuntamente cometer fraude al elevar su patrimonio con la obtención de mejores condiciones en cuanto a préstamos inmobiliarios y pólizas de seguros. Tras su llegada el domingo por la noche a Nueva York, Trump había adelantado a través de sus redes sociales que acudiría a comparecer en persona para defender su reputación y su nombre. Iré a la corte para luchar por mi nombre y mi reputación contra una fiscal general corrupta y racista. Letitia James, que hizo campaña para hacerse con Trump, y un juez que odia a Trump y que es injusto, desquiciado y cruel en su casa contra mí, escribió en Truth Social. Se espera que el juicio por fraude contra Trump, su empresa y dos de sus hijos, Eric y Donald Jr., presentado el mes de septiembre del 2022, tenga una duración de aproximadamente 3 meses.